Eso pasa. Hola amigos, ¿cómo están? Lo que pasa es que estamos aquí en el centro de Cartizudo. Hoy es 14 de febrero, aquí vamos a ver un evento de la Revolución Cuna en el centro de Cartizudo. Así que acompáñanos para ver la tradición aquí en la ciudad de Panamá, cómo comparten el pueblo Cuna. Creo que el 21 de febrero en la comarca Cunayala se celebra Revolución Cuna. En el año 1925 pasó eso, Revolución Cuna de 1925. Así que acompáñanos acá para ver danza, baile, dramatización sobre Revolución Cuna aquí en Panamá. Hoy es 14 de febrero, en vez de celebrar Día de Amor y Amistad, estamos celebrando aquí Revolución Cuna de 1925 en plena de la ciudad de Panamá. Así que acompáñanos a ver qué vamos a ver, qué cosas van a hacer aquí en la ciudad de Panamá. Pues ya viene, por eso estoy vestido una ropa tradicional cuna de los hombres. ¿Viste? Ahí está. Gracias.
Este año 2023, el pueblo Kuna celebra los 98 años de la Revolución Kuna de 1925. Actualmente, Kuna Yala tiene dos banderas, una de la comarca y la otra de la Revolución de 1925. La de la Revolución de 1925, las franjas superiores e inferiores son de color rojo, que simboliza la sangre que ha sido derramado. El color amarillo en el centro simboliza la prosperidad adquirido después de la revolución. El símbolo que está en el medio, esvástica, significa lineamiento que se ha tomado la vigilancia. Los cuatro puntos son los puntos cardinales que han sido tomados por las luchas de los ancestros kunas. La otra bandera de la comarca Kuna Yala, el significado son la siguiente. La roja simboliza la sangre derramada de nuestro pueblo desde la constitución del mundo hasta nuestros días. La franja amarilla representa el valor de la riqueza de nuestro pueblo. La franja verde simboliza los bosques vírgenes de nuestra madre tierra. En el medio, sobre el color amarillo, empuñado los dos brazos, uno que simboliza el brazo empuñando y lanzando la flecha, la cual simboliza el espíritu de Ologuiñaliler, mientras el otro brazo de otro dirigente que tomará mi lugar después de mi muerte, para dirigir el destino de la nación Kuna, levantará empuñando el arco de la alianza y apoyo a mis nobles ideales. El arco, al igual que la flecha, simboliza el espíritu de Ologuiñaliler. Vamos a presentar grupo de danza cuna, tres obras. Uno, maltrato de llanadures, maltrato del cándor y maltrato el río Sidra. ¿Se puede grabar? Bueno, la tortuga sabe. I'm
Yartina, Aradi Maire, Nue Yarakwe Dinanao, Nue Napamarakwe Dinanao, Umilangara, Nue Dinanao. Mientras veía la dramatización de la Revolución Cuna de 1925, estaba reflexionando sobre los hechos ocurridos en esa época, cuando el gobierno de Panamá quiso obligar al pueblo cuna a dejar sus costumbres, tradiciones y cultura milenaria. Gracias a ellos tenemos hoy nuestra autonomía de la comarca Cuna Yala. No fue regalada, sino por la lucha de muchos años. Gracias a los líderes del pueblo cuna, desde 1870, desde la reserva de la comarca Tulenega en Colombia.
Bueno, aquí estamos en Karti Suitu, centro de Karti Suitu, celebrando sobre la Revolución Kuna de 1925. Quisiera hasta ahí el video sobre la danza Kuna, la traumatización de la Revolución Kuna de 1925. Me siento muy orgulloso de ser parte del pueblo Kuna. Es un pueblo muy guerrero, pueblo muy luchador, que nunca se dejó de arrodillar ante nadie. ¡Viva nuestros líderes de 1925! Esa es nuestra historia del pueblo Kuna. Una historia plagada de lucha, una historia de plaga de sangre derramada, una historia que se cuenta que nunca se arrodilló el pueblo Kuna ante nadie, ni siquiera con el Estado colombiano ni el Estado panameño. En esta ocasión vimos durante el video sobre la danza, la traumatización de la Revolución Kuna de 1925. En la comarca Kunayala, desde el 21 de febrero, se celebra toda la comarca sobre la Revolución Kuna de 1925. Nos vemos, amigos. Despedimos hasta allí. Hasta el próximo video.